Hoy vamos a hablar sobre el éxito y el prestigio que necesita hoy en día el peluquero en la época actual. Porque da la sensación que el prestigio y el éxito es como la arena que la coges y se te escapa de las manos, ¿no? Entonces, el, el éxito y el prestigio no es aquello de hacer mucha publicidad y hacer que somos unos artistas como la copa de un pino. Yo estoy asombrado de ver lo que hacen mis compañeros aquí al lado, ¿no? Que van a actuar ahora luego. Y esto es apasionante verlo, ¿no? El esfuerzo que hacemos cada día intentando cortar bien el cabello, haciendo un peinado para una boda, poniendo un color. Y luego, ¿qué satisfacción tiene el cliente o la clienta? Interpretamos bien su imagen personal. El prestigio es, eh, se ha de trabajar. El prestigio podemos hacerlo tangible. Y se hace tangible cuando tenemos una metodología y una ciencia. Por ejemplo, la psicoestética, que ya está más de 40 años en el mundo de la, de la imagen, de la peluquería, la estética, eh, el calzado, la joyería, la sastrería, la gastronomía, la arquitectura, o sea, todos los campos que se dedican a la imagen, eh, están, eh, la psicoestética ayuda a interpretar esa forma, pero también el fondo, porque el ser humano en concreto es fondo y forma, y todo aquello que le vamos poniendo al cliente le da unas sensaciones, y estas sensaciones... Eh, pues le van a potenciar o le van a minimizar. Entonces el cliente cuando viene a la peluquería uno de los motivos que busca es que le dé suerte aquello que le vamos a hacer. Porque quiere ir a un puesto de trabajo, quiere conquistar a una pareja, quiere eh, convencer a una persona tiene un puesto de trabajo y quiere tener más seguridad personal porque ejerce un carácter directivo, o esa persona se ve muy mayor y necesita buscar un aire juvenil. Pero a veces el aire, el aire juvenil, muchas veces intentamos imitar un modelo de una revista X, pero tenemos que adaptarlo a la persona para sacarle ese aire juvenil a la persona. Porque siempre el aire juvenil se verá en el tono de la voz y la vivacidad de la mirada. Y cuando una persona se gusta a sí misma cuando la estamos peinando delante del espejo, esa persona, cuando se sabe ver, ves que se relaja, relaja el rostro, sonríe, está más cómoda. Entonces, por encima de todo, el cliente busca una actualización. Y la actualización va de acuerdo con todo aquello que encarna la moda, que parece también un factor intangible, pero la moda, eh, no creamos moda, somos creadores de peinados, fabricantes de, hacemos virguerías, pero somos intérpretes de la moda. Entonces, muchas veces. Eh, hacemos trabajos que luego se ven generalizados en la calle y esto se ve generalizado porque ya hay un pensamiento ha habido un pensamiento una intención eh, en ese momento la sociedad ya quería expresar esas cosas pues si por un lado quiere un aire juvenil pero por otro quiere un aire deportivo por otro tiene un aire de protesta y todo esto se va expresando a través de la imagen a través del peinado se va expresando a través del maquillaje entonces una de las frases de Carlos Muñoz Espinal es que cuando dejamos de actualizar la propia imagen, comenzamos a vivir como marginados. Es decir, que hay persona que hace mucho tiempo y que quiere venir a la peluquería, pero que se lo está pensando porque no encuentra el momento, porque tiene cosas que hacer, porque está en sus cosas, porque está peleándose en su vida. Y llega un momento que cuando llega a la peluquería respira y dices ¡ostras! Es que necesitaba hace dos semanas que quería venir. Esto nos lo dicen, ¿no? Las clientas. Entonces, claro, crear un hábito motivacional para que venga la persona y que la potencialicemos, esto es muy importante, porque si la persona cuando viene a la peluquería ve que le damos moral, seguirá viniendo más, ¿no? Seguirá viniendo más entonces hay una cosa que es muy importante que aquí anuncio que estamos en la época de la imagocracia que es el poder de la imagen la libertad de la imagen. hoy todo el mundo puede ponerse el peinado el maquillaje que quiera. lo que pasa es que hay unos temores y unos, unos afanes porque claro cuando tú te pones a la moda tienes el afán de variar de atraer y de ser diferente pero también tienes un temor al cambio o un temor al ridículo. o si tienes una función social eh, directiva también mucho cambio. Seguramente la, las personas, o sea, mucha, mucho cambio, la, la persona que tiene un, una función directiva en la sociedad no, no lo querrá, ¿no? Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, un profesor de, de universidad, pues cuando hace mucho cambio, los alumnos pues ya se meten con él y él per, pierde su gestión personal. O sea, al, fin, al final y al cabo, nosotros lo que tenemos que buscar es, a través de un peinado, darle intencionalidad a la expresión del rostro. Porque ahí esa persona, cuando esté en el, en, en el lugar donde trabaje o dando clase a sus alumnos, se encontrará más seguro consigo misma. ¿no? Entonces, hay una cosa muy importante que forma parte del tiempo, del carácter de la época, que es el móvil. El móvil es el actual espejo de esta época. Vemos a muchísima gente que necesita salir a escena, necesita ser protagonista y para esto pues se hacen muchas fotografías a través de delante de una obra de arte, de una arquitectura arquitectónica la, al, al lado de un modelo, al lado de una persona que tiene prestigio, ¿por qué? Porque quiere coger prestigio de esta persona y así es como que sale más a escena. Y de alguna manera todos queremos prestigio, pero el prestigio no es eso. Eso es una fotografía y mañana ha pasado de moda, es como el periódico. El periódico de ayer nadie lo lee. Entonces tenemos que buscar el prestigio a través de nuestro trabajo, porque el prestigio, al final, todo el mundo que tiene prestigio y éxito dice, es que a mí la, la publicidad me la hace el cliente, es de boca a boca. Pero ¿cómo hacemos las cosas? No? Pues bueno, aquí, en, en la época de la, imo, de la imagocracia, vemos que el cliente, o sea que hoy en día la sociedad... Hola, buenas tardes. <laughs> Inmaculada, aquí tienes una silla. Sí. Vemos que hoy en día la gente se mira en el móvil y el móvil le hace despejo de para mirarse. Eh, hace poco salió en televisión que nombraban que en Inglaterra eh, había una enfermedad que se llamaba captofilia. Y anunciaban que el, a partir del 72 de 72 veces que una persona se está mirando en el espejo del móvil es como una enfermedad. Nosotros desde la psicoestética ni decimos que es tanto enfermedad. A ver si el, el, el exceso de mirarse al espejo como una obsesión, el, el exceso de mirarnos al espejo como una obsesión sí que puede llegar a una enfermedad como aquello que nos hablaba. Eh, floyd cuando puso como punto de referencia al narciso ¿no? que el narciso que era en la mitología griega aquel que de tanto mirarse al espejo se enamoró de sí mismo y luego los dioses lo castigaron y lo convirtieron en flor de ahí que viene la leyenda y viene el nombre de la flor del narciso viene de aquí de, de esta leyenda ¿no? Entonces, hoy en día lo que tenemos es que antiguamente, hace unos años, no siempre en la historia, porque nosotros en, en psicoestética estudi estudiamos las motivaciones históricas, porque a lo largo de la historia el ser humano se ha peinado, se ha vestido de una manera y qué necesidades tenía, y ahora en esta época, ¿cómo podemos trascender esto ¿Y, y cómo vemos que estas personas, eh, al público, cómo está cambiando sus hábitos de peinarse y de vestirse? ¿no? ¿Cómo interpretamos la moda en cada cliente que viene a la peluquería? Entonces hoy en día la gente se mira en el, en, en el móvil, pero se mira muy parcialmente. Antiguamente la mujer ya tenía el espejo en, e en el bolso, pero hoy en día el espejo, eh, se lo, eh, en el espejo se mira el hombre y la mujer. O sea que la coquetería aquí ya es para ambos. Aquí ya no hay discriminación. El hombre es muy coqueto y también se mira en el espejo. Entonces el espejo, por, eh, bien, bien utilizado, nos ayuda a tener una instrucción motivadora. Cuando nos miramos al espejo cogemos tono, cogemos gesto y esto nos da carácter personal también en la vida, ¿no? Estamos de suerte porque al vivir en esta época de la imagocracia, el mismo afán de cuidarse, el público hoy en día tiene la, la libertad de vestirse como quiera. Cualquier persona hoy en día coge internet y puede hacer bricolage, se hace un peinado en casa, se pone el tinte, se hace unas mechas. Nos sirve de referente también, lo positivo es que nos sirve de referente porque cuando viene a la peluquería nos dice, he visto 30 modelos y entre este y aquel lo que quiero es que, de, que me hagas. Pero nosotros tenemos que ir más allá de la apariencia, tenemos que ir a, a, a poder descubrir e interpretar su personalidad. Lo bueno es que con la metodología psicoestética sabemos interpretar la imagen actual y singularizada del cliente, o sea, saber distinguirlo pero respetando sus rasgos faciales. Porque si la cara es el espejo del alma, como dice la frase, el cabello es el, 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 el marco que incrementa su expresividad. Entonces nosotros intentamos eh, cuando un cliente sale potenciado, vemos que eh, la pupila del ojo se dilata, eh, se relaja las comisuras de los labios. O sea, nosotros estudiamos a través de los gráficos de sigoestética, que hay unos 500, estudiamos todos los detalles de imagen, de personalidad, de carácter, del ambiente de las ventas del aire directivo y todo esto nos ayuda a interpretar respetando la intimidad la intimidad del cliente porque una de las cosas que hace el, el ser humano es tener una ocultación porque se oculta de aquello que no le gusta si tiene una un, un complejo de inferioridad o tiene algo que, que discrepa eh, o que tiene un miedo no o tiene una timidez pues siempre intenta eh, cuando una persona no no está segura consigo mismo ya no sabe qué ponerse cuando llega al armario, ¿no? por eso siempre dicen, hay que tener un fondo de armario. Es muy importante para el peluquero poder interpretar esa intencionalidad de fondo, porque aunque no hagamos nada, que dé la impresión de que no hagamos nada, solamente con que le toquemos el cabello, la persona cuando sale ya sale más eufórica, ¿no? sale con más ansias y con más dinamismo, está más segura de sí misma. Pues entonces la psicoestética lo que hace es fusionar la psicología y la estética, interpretar al ser humano, porque esto no está separado. El, el, el ser humano en el fondo tiene un, unos sentimientos, una voluntad, una inteligencia, tiene unos sueños, unos complejos, unos instintos, y todo esto muchas veces eh, lo expresa a través de la imagen. Por eso muchas veces la imagen la utiliza para ocultarse. Pero que en el momento que él se siente bien y se siente cómodo, esta persona en la sociedad lo que busca ya es comunicar y exhibir, ¿no? Porque el ser humano lo que más le gusta es exhibirse, le gusta jugar a exhibirse. Ustedes lo verán que cuando una persona la hemos potencializado hace esa cara irónica como ¡ay qué bien, qué bien, qué me gusta! jiji jaja, o sea como que juega un poquito a hacer la pose, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser habilidosos también y hacernos un poco hacia atrás y respetar el espacio de ocultación del cliente para que él siga eh, pues, encontrándose a sí mismo. Porque llega un momento que la herramienta, la herramienta más importante que nosotros tenemos es el espejo. Muchas veces estamos tan absortos en la obra que estamos haciendo del peinado que nos olvidamos de la intencionalidad que estamos recibiendo a través del espejo del cliente. Entonces la psicoestética lo que hace es buscar el equilibrio entre el fondo y la forma, entre la personalidad y el carácter y su imagen. Y a través de esa imagen esa persona se proyecta en su ambiente, se relaciona en el ambiente y busca una seguridad personal y busca su equilibrio. Y a partir de ahí la persona compensa sus complejos porque aprende, o sea, de, se da cuenta de que mmm, ese complejo que tenía no tenía la mayor importancia, se queda más o menos anulado porque tú ya tienes, le has despertado una idealidad al, al cliente. Cuando tú le despiertas esa idealidad, la persona ya está por hacer cosas, ya se olvida de los complejos, porque está por el trabajo, por lo que quiere hacer, ya tiene una representatividad en la vida, y esto es muy importante. Está buscando a través del peinado y su imagen que le ayudará al cliente a trascender en la vida, porque la, si, si la psicología busca el equilibrio, la psicoestética busca una trascendencia, todo el mundo quiere dejar, tener una trascendencia en su vida. Y por la influencia que tiene la forma en el fondo, porque cuando a una persona la vestimos de, de una forma, estamos despertándole motivaciones de la personalidad. Entonces hay una influencia del vestido y del peinado en, en la personalidad de la persona. Cuando potenciamos la personalidad a través de la imagen, la persona se ve más segura, le cambia el tono de la voz y tiene una nueva forma de expresividad. El cliente causará un mayor impacto en su ambiente. Si hemos sabido argumentarle con argumentos vivenciales y con su imagen. Entonces la psicoestética eh, la define su creador Carlos Muñoz y Espinal, a ah, una cosa que quería apuntar es que los, primeros, los peluqueros primeros que estudiaron psicoestética, pero que no eh, a ver, no la han enseñado. Eh, yo recuerdo que Carlos Muñoz Espinal tenía, los primeros peluqueros fueron Yonguera, Iranzo y Cebado. Y a través de la psicoestética, ellos interpretaban la imagen de personas públicas, como un cantante, un actor, una actriz, y sabía interpretar su imagen, sabían interpretar su imagen ¿no? a través de la psicoestética. Luego se han dedicado pues a hacer shows y, y hacer prácticas, eh, hacer eh, metodología, pero no, no suelen hablar de psicoestética. ¿eh? Pero siempre que Jongueras, por lo menos reconoce a su maestro, a, a Carlos Muñoz y Espinal, que siempre que hacen un homenaje a Muñoz Espinal, que fue el creador de la psicoestética, fue un genio en el siglo XX, pues siempre nombra a Muñoz Espinal y le da las gracias porque le ha ayudado a formarse un carácter profesional. Porque uno de los problemas que tiene el peluquero es que, como no ha ido a la universidad, eh, le falta una culturización y le faltan motivaciones históricas. Cuando esto lo tiene, el peluquero tiene un ascendente social y esto le ayuda a tener un prestigio y un éxito profesional. Porque el peluquero eh, de alguna manera eh, pues viene, bueno, el barbero. El peluquero viene del, del peluquero que hacía pelucas en Francia, pero en la antigüedad el barbero tenía un ascendente social, era muy importante porque era la persona que tenía una gran fuerza social, ¿no? conocía muy bien al, a, a, al cliente, sabía, le, le, le daba motivaciones también, ¿no? Porque sabía mucho de lo que pasaba en el pueblo, se, se informaba de todo, ¿no? Era como el juez y como el cura, ¿no? Tenía una categoría social. Y hoy en peluquero lo que tienes es que volver a encontrar esa cate categoría profesional. Entonces. <coughs> Si nos basamos en el libro, porque ya si nos vamos a las motivaciones, igual nos saltamos la conferencia, las motivaciones básicas de la psicoestética, este libro está basado en estas cuatro motivaciones, que del actualizar va a todo aquello que encarna la moda, los afanes y los temores, y también hay un apartado de la relación que tiene la persona con el espejo. Hay un pequeño apartado para tener una introducción y aquí hay tema porque el libro está muy sintetizado, pero es muy profundo. O sea, es un libro para tenerlo de mesita de noche. Pues más allá de la belleza personal comprenderemos que la belleza hoy en día hoy en día todo el mundo la busca la necesita o como mínimo tiene la pretensión de tenerla hacerse el interesante está en la mano de cualquier persona singularizarse exhibirse y remarcar su peinado con una coquetería que le dará un aire de intencionalidad o incluso de elegancia además el más adán se acaricia la barba con sentido de buscar un aire más evocador. Esto incluso el más Adán, incluso la persona que está mendigando, ves que tiene cierta coquetería. Y es que el peluquero tiene que ser un observador. Nosotros eh, tenemos una profesión maravillosa, porque hacemos milagros. Cuando hacemos Diana, el cliente ya no necesita ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada. Hacemos una terapia increíble, ¿no? Entonces, en las capacidades del auténtico asesor de imagen, tenemos primero de todo un carácter potenciador. Hemos de potenciar al cliente. Aquello que el cliente busca es salir motivado de la peluquería. Concentrar la atención, hemos de concentrar la atención y mirar muchísimo al espejo. Cada detalle que el cliente va gesticulando. Porque nosotros estudiaremos a través de la psicoestética la expresión del rostro y a través de las comisuras de labio veremos la emotividad que tiene la persona. A través de los labios veremos la sensualidad que tiene la persona. Si esa persona quiere un aire más idealista, le vamos a remarcar la frente o darle la expresividad a la frente, ¿no? Si quiere una belleza o una elegancia, cómo coordina la mirada y el tono de la voz o los andares y los ademanes, ¿no? El cliente saldrá más seguro cuando le actualicemos de acuerdo con la moda. Por lo tanto, Saber las motivaciones del cabello y todo lo que puede dar de sí y todo el estilo dará una impresión de ascendente social para el peluquero, tanto para el peluquero como el para el cliente. En segundo punto, tenemos gran capacidad y experiencia de interpretación de todos los factores, tanto tangibles como intangibles, en la configuración de la imagen humana. El prestigio es como aquel perfume que muchas veces es como una aureola. ¿no? Cuando entra una persona en una sala y ya tiene un prestigio configurado, ves que hay mucha gente que quiere hacerse fotografías con él. E esa persona va emanando el prestigio, ¿no? pero esa persona que va emanando el prestigio ves que atrae a mucha gente porque esa gente quiere singularizarse y también obtener prestigio de esta persona. Entonces esta aureola eh, está también coordinada en un conjunto de factores intangibles en la configuración de la imagen humana que lo tenemos en otro gráfico, el prestigio se gana siempre y cuando nosotros aportamos a los demás, porque nosotros cuando hacemos un buen trabajo, y eso estoy segurísimo que lo hacemos, porque hacemos maravillas, si aparte de esto interpretamos la, la particularidad del cliente, que esta persona se encuentre mejor consigo misma, que encuentre ese equilibrio, incluso si, por ejemplo, esta persona está que necesita un cambio de imagen, pero, necesito, pero no puede hacer demasiado cambio porque es un profesor de universidad. Yo tengo un profesor de universidad que muchas veces me dice: ay Quiero que me hagas cambio, cambios de imagen, de voz o un cantante, por ejemplo, pero no demasiado cambio porque los alumnos luego se meten conmigo o voy a perder su gestión personal. Porque al final, eh, más allá de la belleza personal, la persona busca un aire sugestivo, seductivo y esto es intangible. Pero esto es una movilidad de fondo y de forma. La belleza no solamente es una apariencia, es un equilibrio entre el fondo y la forma. Entonces, si el cliente sale tan eufórico porque se ve que ha hecho, hemos hecho bien nuestro trabajo, esto nos traerá un prestigio, porque el cliente, si sale eufórico, tendrá prestigio en su trabajo y nos ayudará a nuestro prestigio profesional. Es aquello que cuando el cliente... Eh, nos llama por teléfono y dice, ay, mira, acuérdate de este peinado, esto es lo que quiero, acuérdate, eh, escríbelo en mi ficha, apúntamelo, porque hemos hecho Diana. Eh, o sea, le hemos dado un gesto que esto le da un ascendente social. Aquí hemos de mirar al espejo y el peluquero, todo lo que el profesional tiene delante, todo lo que haga, lo ha de hacer por el cliente. Lo que no puede hacer es yo soy la figura, hago una exhibición de peinado, porque yo lo hago bien, hago yo esta exhibición, pero el cliente... Se queda neutralizado, ¿no? se queda como, como en un segundo plano, en un segundo lugar. Entonces aquí no ganamos prestigio. El prestigio ha, ha de salir del trabajo. Lo único que estamos en una época muy ególatra y la gente se mira en el móvil, se trabaja a sí mismo, pero no se relaciona, no hace las cosas por los demás. Si yo, por ejemplo, me voy a Voy a dar esta conferencia, yo me vestiré en función de las personas que van a escucharme, porque voy a, voy a intentar que los demás me entiendan y voy a entregar lo que yo puedo ofrecer, voy a entregarlo a los demás. Si los demás luego me preguntan, pues para mí también es un aprendizaje, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos un trabajo hacia los demás, los demás nos están vendiendo nuestra imagen. Y una de las cosas que Carlos Muñoz y Espinal nos dice que para tener el don de gentes es que toda persona que viene a la peluquería, si le sabes decir la palabra oportuna, si le sabes mirar a los ojos, estás pendiente en aquellos momentos de aquella persona, saber qué puede decirse a quién, cuándo es el momento, qué intencionalidad sugestiva reclama, qué tono de voz, entonces inspiraremos más confianza y ganaremos más prestigio. ¿no? Porque ves que cuando nosotros, a partir de la psicoestética, podemos cobrar más caro. ¿Pero por qué? Porque estamos dándole prestigio al cliente, estamos creándole una imagen de fondo y una imagen de forma también. ¿Pero por qué? Pero no una, un precio abusivo, sino un precio de prestigio también. Porque también nos singularizamos de las demás peluquerías que quieren hacer un, un trabajo más mecanicista. No, muchas veces yo veo que, que hay peluqueros que no miran a los ojos cuando están cobrando. Y esto es muy importante. Porque la sinceridad de la mirada, si, tú no, eh, si yo, por ejemplo, no soy sincero, apartaré la mirada al hablar, ¿no? no miraré a los ojos. Entonces, esto es una de las cosas muy importantes. Por otro lado, en el tercer punto, aquí tenemos que si un peluquero tiene, pre, quiere tener prestigio, porque tiene clientes de prestigio, esto se emana de la forma de pensar del cliente, de estar por el cliente y estar siempre atento al cliente. En el tercer punto, veremos que... Hay que mirar la visión clara del personaje que hemos de asesorar. O sea, nosotros, de alguna manera, queremos pasar de, de una peluquería habitual a una peluquería consejero. Podemos aconsejar al cliente, pero tenemos que buscar metodología, motivaciones históricas, como hablábamos antes, y motivaciones caracterológicas. ¿Para qué? Para, para poder hacer este papel de asesor de imagen real. ¿no? La misión auténtica de, del asesor de imagen, si queremos asesorar a un cliente, tenemos que ver el tipo de evolución que tiene su imagen y conocimiento profundo del mensaje que ha de transmitir. Vas viendo aquí cómo va evolucionando aquella persona, cómo va madurando, si necesita, si es muy joven y se va asentando su personalidad, necesitará pequeños cambios si es una persona muy madura y ya tiene un, un prestigio pues esta persona le podrás hacer pequeños cambios pero tendrás que actualizarla con el peinado porque igual busca un aire juvenil un aire erótico un aire deportivo un aire sexual o sensual cómo interpretamos la elegancia a través de un peinado pues esto a través de la psicoestética lo podemos hacer el trato que tiene que tener el peluquero cada día es ver al cliente como si fuera cuando viene la primera vez que le viene porque si lo vemos como la última vez que vino, hemos hecho un juicio en función de cómo se fue. Y aquí no avanzamos. Es aquello que decía Oed, si tratas a una persona como la ves, la haces peor. Y si la tratas como aquello que tú crees que podría ser, la llevas donde haga falta. Y en cuarto punto, tenemos que el peluquero nunca se ha de olvidar que el ser humano es fondo y forma. Y este fondo ha de estar muy coordinado con el mensaje que la persona quiere transmitir, la representatividad que tiene y el simbolismo que puede haberse hecho un público. Aquí pondremos un ejemplo, pues bueno, lo hemos puesto antes del profesor, ¿no? O sea, tenemos que seguir la trayectoria del cliente, pero siempre respetándole la intimidad. Nosotros no podemos fiscalizar, no podemos escuadriñar. La peluquería a lo largo de la historia ha sido muy fiscalizadora. Y entonces hay muchas personas que buscan una peluquería en otro pueblo o en otra ciudad porque no quiere tropezarse con, algo, con alguien de su barrio también. ¿Por qué? Porque igual va a ser fiscalizado por alguien, por alguna persona, o el peluquero va a hablar de ella. Entonces, la persona, por un lado, ya te busca, porque bueno, yo tengo público de Castellón, de Alicante y, y de Estados Unidos, vaya. Pero eh, es, el público del barrio siempre busca... Esa intimidad con el peluquero y siempre busca, hoy en día, en la época que estamos viviendo de imagocracia, poder estar solo con nosotros, que no haya gente que pueda observarla para él poder expresarse con nosotros y explicar lo que realmente quiere. Entonces, en el quinto punto, actitudes de reserva y discreción necesarias para no revelar a quien asesora ni aspectos de su imagen. Aquí ya vemos esto que estábamos hablando antes, ¿no? La intimidad que necesita el cliente. Para concluir, aquí en una hora eh, no podemos tener toda la profundidad de un sistema de enseñanza de factores intangibles como es en el método de la psicoestética. Pero es entonces a través de un curso de introducción que tenemos reflejado aquí en el libro o pueden verlo a través de la página web, verán que análisis científico que es un análisis de mucha profundidad y que desarrolla se desarrolla en un curso que está en el último capítulo anunciado del libro. Ahora que técnicamente el peluquero puede saber más cosas, que culturalmente podríamos también saber más, hemos de trascender la desbanalización de que nos hace perder el prestigio al peluquero de todo esto que está pasando, de que darnos solamente en una fantasía o en una apariencia. Entonces habrá entender mejor esta época de la imagocracia, analizar a un modelo, una propuesta de moda y a su cliente así tendrá un ascendente social y de prestigio. aquí vemos que además de la trascendencia profesional también buscamos la trascendencia en un público la trascendencia de nuestro cliente. el peluquero ha de ser ambicioso en sí mismo y ambicioso socialmente y recuperar todo aquello que ha perdido para hacerse un verdadero prestigio. aquí nos movemos y jugamos con la fantasía porque la materia prima ya se la lleva el cliente, nos la lleva el cliente. Y el peluquero tiene este afán de descubrir novedades porque el cliente siempre nos está pidiendo una actualización. El cliente siempre nos pincha, a ver qué, está, a ver qué me haces hoy, a ver qué tienes para mí, a ver qué has aprendido. Y vamos a ferias, vamos a, a shows, vamos a cursos para aprender técnica y técnica y lo sabemos hacer todo, lo sabemos hacer todo. Yo recuerdo que muchas veces cuando los, muchos peluqueros, cuando estamos en congresos... Normalmente cuando me junto con otros peluqueros siempre están hablando de los problemas que tienen con el cliente. O sea, esto quiere decir que tenemos un problema de carácter. Entonces, ¿cómo trascendemos esto? Necesitamos una filosofía, necesitamos una metodología para trascender esto. Porque seguiremos haciendo toda la vida cursos y yendo a shows y yendo a, a seminarios, pero nos enseñarán unas técnicas, una fantasía que nosotros ya sabemos hacer o que esa fantasía no se lleva en la calle. Y llegaremos con unas motivaciones ya parciales, o sea que no, no llegamos a ser el tipo de peluquero completo que nosotros necesitamos ser. Aquí, además de la trascendencia profesional, nos movemos y jugamos con la fantasía. Entonces, ¿tú qué le aportas al cliente? El cuidado, el corte, el color, el lavado, tiene que ser como un ritual. El trato que reclama ese cliente tiene que ser como un ritual cuidados que fortalecen el cabello. Si el cabello es muy fino o es muy pobre, tendrá sus limitaciones. Aquí el peluquero lo tiene muy fácil porque ya tiene muchos productos que nos ayudan a dar cuerpo y volumen al cabello y a sacarle más partido. Si vamos vistiendo al cliente a través de un peinado, cuando potenciamos su expresividad, podemos llegar a interpretar una nueva moda y darle prestigio al cliente. El ejercicio de la psicoestética es que hace por todos los medios técnicos, orgánicos, químicos o científicos que el cabello no se deteriore, al contrario, que le realce y vivifique la belleza del cliente. También esta persona que se mueve por la sociedad, tiene un trabajo, unos convivientes, y todo esto lo hemos de coordinar. No podemos verlo de una forma individual. Según la, según la señora Nati Muñoz y Espinal, presidenta de la Asociación de Asesores de Imagen, Dice que el grado de necesidad que tiene el ser humano en su imagen siempre es superior al que se piensa el peluquero de aquello que le pide el cliente. Es decir, que el grado de necesidad que tiene el ser humano en su imagen siempre es superior a lo que el peluquero se piensa. Nunca acabamos de, de interpretar del todo porque el cliente siempre tiene esa fase de ese apartado de ocultación. Pero a medida que nosotros vamos practicando la psicoestética, vamos, tenemos, vamos aprendiendo a tener un, un lenguaje de miradas, un lenguaje de gesto facial, unos, unos registros de tonos de voz, unos registros de, de ademanes y de andares, en la medida que, porque ahora lo tenemos y lo hacemos por, por las experiencias que hemos tenido en la peluquería, tenemos una intuición y decimos, ay, este cliente o esta clienta, no sé por qué. Hemos omitido un juicio porque le hemos visto un gesto y ya pensamos que va a ocurrir algo, ¿no? Porque ya hemos tenido experiencias similares. Pero saberlo interpretar psicoestéticamente te ayuda a descubrir aquella gracia que tiene esa persona, aquella belleza. Y cuando somos capaces de transmitirla y sacarla a través de un peinado, hemos hecho Diana. La psicoestética es la única que no, ciencia que no juega en banalidades, pues juega en facilitar las cosas porque las entiende y las comprende en profundidad y con mucha seriedad. Y si esto lo entendemos, el peluquero estará más tranquilo cuando tiene que peinar al cliente para un acto muy importante en su vida. No tendrá vacilaciones de carácter y sabrá aconsejarle con mucha profesionalidad. Porque también sabe analizar las motivaciones históricas y caracter caracterológicas en profundidad y con intención. Y no dice, ay, mira, ese día es que me entretuve haciendo prácticas y me salió un peinado diferente. En este color, en estas mechas, y ahora se llevan la calle como las mechas californianas. No, si se llevan la calle es porque ya había un pensamiento que la, la sociedad buscaba una singularidad, ¿no? Había un cambio de mentalidad, socialmente había un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, un cambio social y, en definitiva, un cambio de moda. Entonces estos cambios quedan reflejados en otro cambio de peinado, en un cambio de moda la moda es tan intrascendente para el hombre y la mujer que gracias a la moda podemos saber de qué época estamos hablando y de qué siglo y las particularidades de que tenían esas personas a la hora de cuidarse y cómo vivían en ese momento cómo se relacionaban cómo pensaban si pensaban de forma más con sentimiento de forma más guerrera de forma más romántica entonces, esto parece que parece bastante complicado, tenemos la metodología psicoestética que es más fácil. La, y la moda siempre nos va a sorprender, porque viene desde un cambio de mentalidad hacia una nueva expresividad en la sociedad. Y esta expresividad es la que tenemos que interpretar los peluqueros. Siempre que viene del, del inconsciente colectivo la moda, acaba implantándose al hacerlo consciente con aquel peinado. Con el estudio de la psicoestética nos hacemos vanguardistas porque nos anticipamos al tiempo, al interpretar con nuestros gráficos toda la expresividad actual que se está generando. Bueno, y dicho esto, les cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí y muy amables.